finales del 2013 hasta el primer trimestre del presente año, 2016, se evidenciaron pues la propagación y el arribo de las ondas Kelvin en una frecuencia inusual mayor de los años anteriores. La ocurrencia de un niño fuerte, reduciendo la extensión de las aguas costeras, rías, la disminución de la productividad del mar, y todo este escenario ocasionó básicamente perturbaciones en el ecosistema, en el comportamiento de los recursos, en especial en la distribución y abundancia de la tierra. Tanto la NOAA como EFE comunicaron la finalización del evento El Niño a partir de abril del siguiente año. Actualmente nos encontramos en condiciones normales, no obstante, persisten anomalías: la presencia cercana a la costa, la incursión de aguas subtropicales superficiales, aguas pobres en productividad y estabilidades altas, que también perturban el medio marino. El doctor Dimitri Gutiérrez abordará precisamente el tema de las condiciones oceanográficas actuales y perspectivas. Él es el actual director general de investigación oceanográfica y cambio climático de IMARPE y coordinador del grupo de trabajo del comité, del grupo técnico del comité ENFE. Además, es coordinador de la maestría en ciencia del mar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Gutiérrez ha liderado proyectos de IMARPE con la cooperación internacional, tales como el proyecto Sensor, FPS, Unión Europea, Instituto AFQM, el Laboratorio Mixto Internacional DISCO, Dinámica del Sistema de la Corriente Humboldt, entre IMARPE y el Gutiérrez de Francia, así como la formulación y dirección técnica de proyectos recientemente aprobados sobre adaptación al cambio climático en el sector pesquero, con financiación del MIT y del Fondo de Adaptación. Y el monitoreo operacional, en este caso en el marco no solamente de IMARPE, sino en el marco del ENFE. Luego hablaremos un poquito acerca del niño 2015-2016 en perspectiva. Y finalmente entramos a describir y discutir las condiciones de la atmósfera recientes y sus perspectivas. Bien. Creo que seguramente todos, la gran mayoría de los que están aquí presentes, sabemos de que la producción pesquera del ecosistema de afloramiento del Perú es uno de los más importantes a nivel global y es definitivamente la más importante comparándolas con ecosistemas análogos, como pueden ser el caso de California, de Bequela, Canarias, etc. Básicamente hay dos procesos que condicionan o explican esta alta productividad. Y ambos obviamente están regulados por el clima, por la variabilidad climática. Uno de ellos es un proceso de gran escala, que está muy relacionado con la circulación tropical, también llamada circulación de Walker, que digamos está causada por la acción de los vientos alisios desde el Pacífico Oriental hacia el Pacífico Occidental, que ocasiona el apilamiento de agua cálida hacia el Pacífico Occidental y la elevación de la termoclina en el Pacífico Oriental. Esto tiene el efecto de que la capa rica en nutrientes y fría está muy próxima a la superficie a lo largo de la costa de Sudamérica. El otro proceso importante es lo que conocemos como el afloramiento costero, que depende básicamente de la acción de los vientos para el cruce de la costa, que afecta a las latitudes, siempre soplan de sur a norte. Estos vientos digamos, provocan un desplazamiento de la capa superficial a la izquierda debido a la rotación terrestre y por continuidad entonces las aguas superficiales ocupan el espacio digamos, que es desplazado. Este es el proceso de afloramiento que permite que estas aguas que son más frías, más ricas en nutrientes, pero también más pobres en oxígeno, asciendan a la superficie y de esa manera propician el crecimiento del vientoplancton.
como se darán cuenta, en realidad se necesita que los dos procesos funcionen de manera acoplada para tener una alta productividad. Durante el niño, por ejemplo, el viento costero puede intensificarse, efectivamente, pero si es que la termoclina a nivel global o a nivel de la cuenca está profundizada en la zona oriental, entonces los nutrientes, la capa de nutrientes queda muy profunda y el transporte de aguas superficiales ya no, digamos, contiene la misma concentración de nutrientes que en condiciones normales. Bueno, entonces, esa es la estructura general, digamos, promedio de la circulación, tanto a nivel del Pacífico como a nivel costero, ¿verdad? Que lo que pasa en el niño, también creo que lo conocemos la gran mayoría aquí, es un colapso o una alteración de la circulación tropical de Walker. Esto básicamente se manifiesta por un debilitamiento de los vientos alisios. Por lo tanto, ¿no?, la piscina de agua cálida que está normalmente, digamos, desplazada en el Pacífico Occidental, tiende a desplazarse al Pacífico Central. Esto genera, pues, condiciones de alta convectividad, precipitaciones, profundización de la termoclina, ¿no?, y hay toda una modificación muy importante tanto en términos de circulación como en términos también de las características de las masas de agua en la zona ecuatorial y sobre todo en la zona ecuatorial oriental, es decir, frente a la costa de Sudamérica. Al mismo tiempo, ¿no?, esta profundización, digamos, de la termoclina o de la nutriclina, pues también ocasiona el afloramiento. Si es que se da, ya no tenga la eficiencia de transportar nutrientes a superficies y por lo tanto, ¿no?, el fitoplancton no recibe la concentración necesaria para tener un crecimiento significativo. Al reducirse la base de la cadena trófica en el mar, entonces también todos los niveles tróficos superiores son afectados, es decir, también disminuye la producción del zooplancton y la producción de los peces, también las larvas, etc. Esto sin contar además de que estas alteraciones modifican la distribución de las masas de agua, es decir, el hábitat en el cual viven todos los organismos marinos. Bueno, acá por ejemplo vemos una serie de tiempo que proviene de datos de IMARTE, en base a los cruceros históricos desde la década 60 hasta la década del 2000, donde se compara la variación anual de la, o interanual de la temperatura superficial del mar, de la profundidad de la termoclina y la concentración de clorofila A. Clorofila A es un pigmento del fitoplancton. Entonces, la concentración de clorofila A es un indicador de la productividad. Lo que podemos ver es que en cada uno de los eventos niños que acá se representan por estas barras grises, ustedes ven acá, tenemos lógicamente un aumento de la temperatura superficial del mar, pero también una profundización de la termoclina en mayor o menor medida, dependiendo de la magnitud del evento. Y cuando esto ocurre, también disminuye la concentración de clorofila, ¿no? Entonces, digamos, esta serie básicamente ilustra el mecanismo que les he mencionado. Ok. No obstante, ¿no?, en el mundo real, no siempre las condiciones oceanográficas en el Pacífico Oriental están totalmente acopladas a las del Pacífico Central. Hay características propias en esta región debido a la presencia del anticiclón del Pacífico, debido a la configuración de la línea de costa, etc., ¿no?, que en algunas ocasiones, ¿no?, puede causar de que esta región no responda exactamente de la misma forma que el Pacífico Central. A nivel, digamos, global de la comunidad científica internacional, de hecho, que para el monitoreo del niño se han compartimentalizado el Océano Pacífico en grandes regiones. Las dos regiones más importantes son, desde la perspectiva nuestra, digamos, el Pacífico Sureste, es la del Niño 3.4, que está centrada en 150 oeste, y la del Niño 1+2, que más o menos comprende las aguas frente al Ecuador y al norte del Perú, o sea, al norte de los 10 grados. Las agencias internacionales, la NOAA, etc., ¿no?, en sus elementos de monitoreo y de pronóstico para el niño, básicamente trabajan con información generada en la zona 3.4. ¿Por qué? Porque esta zona ha probado ser clave en términos de interconexiones climáticas en diferentes partes del globo.
Entonces, es en general un muy buen descriptor, ¿no?, de las condiciones medias del Pacífico. Pero para la zona del Pacífico Oriental, la zona del Niño 1 más 2 o la región del Niño 1 más 2 es particularmente importante. ¿Por qué? Porque es en esa región cuando, por ejemplo, la temperatura superficial del mar se puede llegar a elevar por encima de cierto valor umbral, donde pueden darse condiciones propicias a grandes precipitaciones, inundaciones, etc. en la zona norte. Y esa región no solamente depende de la señal ecuatorial, sino que también su comportamiento, en cierto modo, está regulado por la actividad del anticiclón, de los vientos alisios del sureste, que era lo que yo mencioné. Entonces, el ENFEN básicamente trabaja analizando ambas fuentes de información, pero sobre todo hace hincapié, ¿no?, en la variabilidad de las condiciones oceano-atmósfera en la zona de Niño 1 más 2, que es la más próxima, ya que tiene, digamos, un impacto directo sobre digamos, la región del Perú y en general de Sudamérica. Bueno, para hacer este monitoreo operacional ha sido necesario, digamos, primero generar una métrica que nos permita describir las magnitudes del clima. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que este monitoreo, de hecho, esa métrica que se ha establecido, depende exclusivamente de las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1 más 2. Es decir, cuando hablamos de Niño moderado, fuerte, extraordinario, débil, nos estamos refiriendo a la magnitud de la anomalía de la temperatura en esa región. No nos estamos refiriendo, digamos, a la magnitud de los impactos, sea de tipo hidrológico, sea de tipo biológico, sea de cualquier otra índole. Es exclusivamente sobre las anomalías de la temperatura superficial del mar. Así como la NOAA establece también las categorías del Niño en la zona central en base a las anomalías de la temperatura superficial del mar en la zona 3.4. Bien, entonces fue necesario hacer un análisis histórico, un análisis estadístico, todo eso fue publicado en una técnica, ¿no?, y estas son las categorías que se han establecido. Bueno, pero antes de eso, es calculado el ISEMO, el ISEMO del Niño, como la media móvil de 3 meses de las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 1 más 2. Es decir, no es el promedio mensual de la anomalía, ¿no?, sino es la media corrida de 3 anomalías mensuales y el valor, digamos, en el punto centrado de este trimestre es el valor que corresponde al IC de ese mes. Y bueno, en base a esta distribución, digamos, estadística de las observaciones, se ha establecido las categorías donde tenemos que el umbral que separa las condiciones neutrales a las condiciones del Niño se establece en más 0.4 grados del índice costero del Niño, y el umbral que separa las condiciones neutrales de la Niña se establece a menos 1 grado del índice. El Niño extraordinario, ¿no?, se establece cuando el valor del índice supera el valor de 3.0, pero para que eso ocurra tiene que haberse dado 3 meses consecutivos con un valor de ISEN, digamos, superior a esta categoría. Es decir, finalmente hay dos vallas. Hay una primera valla que es la media móvil y hay una segunda valla que es la persistencia. Y la persistencia que se requiere para caracterizar la magnitud de un Niño determinado es de 3 meses. ¿Por qué en lo que es caliente, digamos, los rangos son más grandes y en lo que es frío, las niñas son más cortas? Porque obedece a la distribución estadística, digamos, de las anomalías a nivel histórico. Es decir, la distribución estadística de las anomalías no es una distribución normal, sino que está sesgada. Es decir, tiene una cola, ¿no?, hacia las anomalías positivas, debido a que los niños extraordinarios pues pueden generar anomalías mucho más elevadas que las niñas. Entonces, finalmente, esta categorización simplemente refleja, ¿no?, cómo es esta distribución estadística de estas observaciones. Bueno, entonces, como les decía, el Niño se declara cuando las condiciones cálidas ocurren al menos en 3 meses consecutivos.
y la magnitud del evento se da por la categoría más alta que se sostiene durante al menos 3 meses. O sea, para hablar de un niño extraordinario tendríamos que tener 3 meses consecutivos con valor de Lissean por encima de 3 grados, ¿verdad? Si tenemos solamente 2 meses consecutivos con valores por encima de 3 y 1 mes con valores debajo de 3, entonces ese evento es un evento fuerte, no es un evento extraordinario. Doctor, disculpe, pero no está que en ese lapso de tiempo ya la inflación ya cambió. No, porque las anomalías ya se calculan, digamos, desestacionalizadas. Es decir, las anomalías se calculan sobre la climatología que ya comprende la variación estacional. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de anomalía, ¿no?, estamos comparando la observación, digamos, del mes de julio versus el promedio histórico del mes de julio. Igualmente, la anomalía de enero es la observación del mes de enero versus el promedio histórico del mes de enero. Entonces, la anomalía es simplemente la desviación con respecto a su patrón histórico. El tema estacional ya está incorporado en el cálculo. ¿Se quedó claro? Pero el parámetro inverso podría haber sido negativo. Bueno, las anomalías pueden ser positivas o negativas. No, o sea, puede decir que puede variar para determinar qué tipo de fenómeno es, qué tipo de fortaleza va a tener. ¿Por qué no lo comparamos, por ejemplo, si lo comparamos en el histórico de 3 años consecutivos, así como cuando comparamos con los 3 meses consecutivos? No, no se usa 3 años, se usa toda la serie histórica de las anomalías de temperatura de la 1 más 2 que comprenden el periodo entre el año 1981 y el año 2010. O sea, cuando hablamos del promedio, estamos hablando del promedio de 30 años para cada mes. O sea, el promedio de enero basado en 30 años, el promedio de febrero basado en 30 años. Y siempre son los mismos 30 años, desde el 81 al 2010. Mi observación del 2016 la comparo con el promedio de esos 30 años. Y si la desviación es positiva, hablamos de la anomalía positiva. Si es negativa, hablamos de la anomalía negativa. Buenos días. Se está comparando versus ese gap temporal que dice el promedio de 30 años. ¿Por qué no está corriendo ese gap temporal del 1990 al 2010? ¿Cierto? ¿Por qué ese promedio no se va corriendo para que se vaya ajustando a las posibles anomalías climáticas? Bueno, básicamente porque las demás agencias, las agencias internacionales, por ejemplo, el cálculo de la ONI, también utilizan el 89-2010, ¿cierto? Convencionalmente en las agencias internacionales se utiliza este periodo, y lo que se está buscando es que tal vez cada 10 años se haya un ajuste, pero todavía no estamos ahí. Disculpa, tengo una pregunta un poco específica. El niño del 83 y el del 98, ¿cuántos meses excedió los 3 grados de niño extraordinario? Tengo una mina un poco más allá, así ya lo puedo mover. ¿Puedo seguir? Bueno, entonces yo le agradecería que culmine y después que vengan las preguntas. Sí, porque nos complican la boca. Entonces, para el niño el sistema de alerta temprana consiste en 3 categorías. Hablamos, o el EFEN habla de no activo, cuando las condiciones observadas son neutrales, es decir, que no estamos ni en una condición de anomalía cálida ni en una condición de anomalía fría, ¿no? Con los umbrales de más 0.4 y menos 1.0. O cuando el comité EFEN estima de que el niño ya está finalizando, que no se va a reactivar. Entonces se declara que es una condición de sistema no activo. Se habla de vigilancia del niño costero cuando el comité EFEN estima de que la probabilidad de que ocurra el niño es mayor que la probabilidad de que no ocurra el niño. Y se habla de alerta del niño costero cuando ya estamos en condiciones declaradas de niño. El mismo criterio funciona para el caso de la niña, digamos, ¿no? Es decir, vigilancia de la niña costera cuando se estima de que hay una mayor probabilidad de que se genere una niña a que no se genere, y alerta de la niña costera cuando ya tenemos condiciones declaradas de la niña de acuerdo al criterio de diseño. Bien, entonces, todo eso era introductorio. Y ahora hablemos un poco del año 2015-2016 en perspectiva. Es decir, este evento,
en relación a otros eventos del Estado, ¿no? ¿Qué de particular ha tenido? Bueno, varias cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos comparando dos índices. El ONI, que es el índice del niño del Pacífico Central, el que monitorea la NOAA, y el ISEN, que es el índice del 1 más 2, que ha establecido el EPE. Entonces, podemos observar de que en los niños más fuertes, la anomalía, o mejor dicho, el valor del ISEN, que se calcula de manera muy similar al ONI, fue mucho mayor en amplitud que el índice del niño oceánico, ¿no? Por ejemplo, el índice del niño oceánico en el 82-83 alcanzó 1,9, más 1,9, el 82-83 llegó a 3,9 o 4,0, igualmente con el 98, ¿no? La amplificación, digamos, por la amplitud de esa anomalía en la zona Pacífico Oriental excedió a la que se dio en el Pacífico Central. Esa es una primera observación. La otra observación es el 2015-2016. No solamente, digamos, primero veamos la curva celeste. En términos de la curva celeste, el 2015-2016 es de la misma magnitud, o es comparable a la de 9798, 8283, un poco por encima de la de 65 o de la de 57. Es claramente el tercer evento de magnitud, considerando más o menos 60 años antes en el Pacífico Central. En el caso de la zona 1 más 2, el índice costero del niño nos muestra que no solamente estuvo por debajo del 8283 en el 798, más o menos, digamos, un 50% menos de anomalía comparados estos dos niños, sino que, digamos, esto estuvo más o menos en un nivel comparable a lo registrado en el niño 57-58 y el niño 72-73, que son niños considerados fuertes, ¿verdad? Pero que estuvieron lejos de ser extraordinarios. Ahora, ahí estamos hablando simplemente del valor del ISEN, es decir, de la anomalía de la región 1 más 2. Pero ¿qué podemos decir de los impactos? Ya vemos en este caso los impactos hidrológicos, ¿verdad? Que son más fáciles de cuantificar. Esta figura es en realidad, digamos, una comparación del ONI, que está en este eje horizontal, y el ISEN, que está en este eje vertical. Cada uno de esos circulitos corresponden a condiciones, a registros, digamos, del ONI y del ISEN históricos. Pero en colores hemos seleccionado algunos niños importantes. El 2015-2016 son estos naranjas, el 1998 son los amarillos, el 8283 son los celestes. Acá, en esta línea punteada, tenemos el umbral, que según la NOAA nos categoriza el ONI como, mejor dicho, nos categoriza el niño muy fuerte en el Pacífico Central. Y en esta línea punteada acá tenemos el valor umbral, que según el EFE, el ICE nos marca un el niño costero extraordinario. O sea, cuando los puntos están a la derecha y arriba de estos dos niveles umbrales, estamos hablando de condiciones de niño extraordinario, tanto en el Pacífico Central como en el Pacífico Oriental. Ahora, como se pueden dar cuenta, existen además en cada uno de estos eventos seleccionados algunos centros que son más grandes que otros. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Hemos seleccionado los meses que corresponden a la temporada de lluvias, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque es en esos momentos en los cuales realmente puede haber un impacto, es decir, podría darse una anomalía de 3 grados en julio o agosto, pero eso no es suficiente para desencadenar grandes precipitaciones en el norte, ¿verdad? Para que esas condiciones se den, realmente la anomalía tiene que manifestarse en la temporada de lluvias, donde la temperatura normalmente es más alta. Y ese tipo de condiciones solamente se han dado acá, en el 97-98, ven, acá hay 3 o 4 puntos que están definitivamente bajo esas condiciones. Es decir, durante la temporada de lluvias, la magnitud del ISEN y la magnitud del ONI superó la condición muy fuerte y extraordinaria. En el 8283 también, digamos, acá tenemos un mes y acá tenemos otros. Pero en el 2015-2016 estuvimos muy por debajo con respecto al umbral costero extraordinario, aunque sí por encima del umbral muy fuerte. Entonces,
no es solamente que en términos absolutos el valor, digamos, el ICEM no superó la cuota extraordinaria, sino que las máximas, los máximos valores del ICEM no se dieron en los meses de la temporada de lluvias, donde potencialmente podríamos haber tenido más impacto. Bien, entonces, digamos, eso nos da un panorama de las características de este niño que ha pasado en relación, digamos, a niños históricos. Y bueno, y acá podemos ver la evolución, ¿no?, ya de las anomalías diarias, que es el Pacífico Central, que es el Pacífico Oriental, 2015-2016 son las líneas, la línea negra, digamos. Y podemos ver que efectivamente la zona central, ahí por octubre, noviembre, los valores registrados incluso superan a los históricos del 883 y 9798, y luego ya el declive es muy similar a la de los otros niños. Un declive bastante rápido a partir de enero en cuanto a las anomalías en la región del territorio. En el Pacífico Oriental estuvimos siempre por debajo, digamos, de los registros en 9798, ¿no? Y en el periodo del verano, tratamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, muy por debajo, tanto en el 798 como en el 823. Y luego, a diferencia de la zona central, donde acá hay una disminución bastante pronunciada y más o menos continua, en el Pacífico Oriental, más bien, la disminución ha tenido fluctuaciones, ¿no? Entonces, hemos tenido periodos en los cuales la anomalía ha caído rápidamente, como entre noviembre y febrero, ¿no? Después una condición más o menos estable, pero fluctuante hasta abril, después nuevamente una caída y nuevamente condiciones fluctuantes en los últimos meses o semanas. Estos son los valores de Vicen, 2015-2016, entonces, como dijo el doctor Munaya, ¿no?, ya con esta información, ¿no?, como que se valida, ¿no?, que la duración y la magnitud del niño, ¿no?, se declaran condiciones, digamos, cálidas débiles en abril de 2015 y se prolongan hasta abril de 2016. En total han sido 13 meses, dentro de los cuales la anomalía máxima se registró en octubre, ¿no?, pero de 2.23, es decir, bastante por debajo de 13, todavía que hacer un umbral extraordinario. Y luego, los meses de verano, más bien la declinación ha ocurrido bastante rápido a partir del mes de enero. Ahora, ya viendo la evolución del fenómeno ya en los meses más recientes, aquí tenemos la evolución de las anomalías ya con promedios semanales, ¿no? En general, la tendencia es bastante clara en el 3.4, en el 3.4, ¿no? En la 1 más 2 es mucho más fluctuante, como ya hemos mostrado, y aparentemente, bueno, todavía hay algunos pulsos de anomalías positivas, pero ya dentro del rango neutral, no, en la zona 1 más 2 a partir del mes de mayo. Bueno, es más o menos lo mismo que les he mostrado, solamente que en este caso estamos comparando el ICEM del 2015-2016, que es el último dato, ¿no?, con el ICEM en el 2.83. A estas alturas todavía había anomalías, en realidad teníamos las máximas anomalías en el niño 1 más 2 en el niño 82-83, ¿no? Esa es la diferencia en el comportamiento. Y el 9798 todavía tardó en declinar algunos meses más. O sea, el evento no solamente ha sido más débil en ese sentido, sino que también ha terminado un poco más rápido dentro de la temporada anual. Bien, entonces, hablemos de las condiciones oceanográficas ya más recientes, de los últimos meses. Acá hemos seleccionado algunas gráficas de la anomalía de temperatura superficial del mar desde el 10 de mayo hasta el 15 de junio. Entonces, 10, 20, 31, eso es el 15 de junio. Vemos que, ¿no?, el desarrollo, digamos, de esta lengua fría, pero con con estos meandros en la zona ecuatorial, y más o menos a partir de la costa norte del Perú. Esta estructura más o menos se fortalece hacia el 20 de mayo, hacia la segunda quincena de mayo, pero, ¿no?, en la última quincena como que tiende a debilitarse, ¿no?, y vemos todavía la persistencia, ¿no?, de algunos núcleos de anomalías positivas fuera de la costa, de la zona central y la zona norte.
que ha pasado por los vientos en términos generales en este mismo periodo. Acá tenemos los campos de presión atmosférica a nivel del mar, son promedios mensuales, estas son las observaciones de mayo, este es el patrón, el promedio de mayo, el promedio histórico, y esta es la diferencia entre la observación y el promedio. Entonces, los colores verdes nos indican anomalías negativas de presión y los colores rojos o rosados indican anomalías positivas de presión. Como sabemos, el anticiclón tiene su posición media más o menos en esta región. Entonces podemos decir que eso lo que nos está mostrando es que el anticiclón del Pacífico Sur para el mes de mayo en promedio está debilitado, ¿verdad? Sobre todo frente a la zona central y sur de Chile, pero sus efectos sin duda se sienten a nivel de toda la circulación atmosférica en esta región. Porque la intensidad que alcanza el anticiclón acá va a regular, ¿no?, la intensidad de los vientos alisios y los vientos costeros en esta zona. Entonces, durante mayo el anticiclón se comportaba de forma debilitada y en realidad en el mes de abril tampoco se expresó una condición muy intensa del anticiclón. Es decir, en abril eran condiciones más o menos neutras, pero en mayo ya han sido condiciones débiles en términos de la presión atmosférica sobre el mar. Ahora, si comparamos o si superponemos la anomalía de la temperatura superficial del mar con el esfuerzo de viento, que es el viento que sopla exactamente sobre la superficie y genera, digamos, una fuerza, digamos, tangencial sobre la superficie, lo que podemos observar es acá, ¿no?, este es el promedio de los últimos 15 días, es decir, del 1 de junio al 15 de junio, que es lo que nos muestra. Veamos sobre todo los vectores. Los vectores, ¿no?, son vectores de anomalía. Eso significa que si la flechita está dirigida hacia el sur, es porque los vientos están debilitados, ¿no? Acá, normalmente, los vientos sabemos nosotros que soplan en esta dirección. Entonces, si las flechas están dirigidas hacia el sentido contrario, lo que nos está indicando es que el viento alisio del sudeste, quizá también el viento costero, está debilitado para los últimos 15 días. Y este patrón se ha fortalecido en los últimos días, inclusive, por lo menos los últimos 5 días. Podemos ver acá que el tamaño de los vectores es inclusive mayor que el que se genera cuando uno toma un promedio de 15 días. Eso en la zona del Pacífico Suroriental. Ahora, hablando de todo el Pacífico Ecuatorial, ¿no?, podemos comparar acá esto que es un índice de la convección, es decir, de la posibilidad de lluvias intensas, con la dirección de los vientos en la zona ecuatorial. Acá, para entender esta gráfica, los colores naranja o rojo nos indican anomalías de vientos del oeste, es decir, que en vez de que los vientos alisios estén fortalecidos soplando hacia el este, o bien estos vientos alisios están debilitados, o bien inclusive puede haber reversión de vientos. Esta serie empieza en diciembre de 2015, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, estos grandes cursos de vientos del oeste que estuvieron relacionados con ondas Kelvin, que después llegaron a la costa. Toda esta situación, más o menos, que termina, o el último curso muy importante, ocurre a inicio de marzo. De ahí las condiciones han sido más o menos neutrales. Pero lo interesante es de que no se ha desarrollado, digamos, el patrón opuesto, ¿no?, donde deberíamos tener más bien valores azules mucho más intensos o colores azules mucho más intensos, indicando la intensificación de los vientos alisios, o sea, desde el este hacia el oeste. Esto claramente no está ocurriendo, y sobre todo no está ocurriendo desde la segunda quincena de mayo. Por ejemplo, acá podemos ver inclusive algunos pulsos un poco débiles de vientos del oeste en la zona oriental. Esto está un poco en contraposición de lo que uno podría esperar bajo la condición actual, donde estamos, digamos, saliendo del Niño y entrando a condiciones. En términos de la convección, digamos, no ha habido mayor cambio. O sea, acá ya podemos ver que hacia fines de mayo, hacia inicios de mayo, está este patrón atípico, donde tenemos más convección en la zona de 150 que en la zona del Pacífico Oeste, prácticamente se suprime, ¿no? Pero ya en los últimos 15 o 20 días las condiciones son más o menos normales. Es decir, en términos de la atmósfera, en términos de las precipitaciones, parece haberse normalizado las condiciones en el Pacífico Ecuatorial. Pero en términos de los
vientos zonales, digamos, que soplan hacia el este o hacia el oeste. Más bien lo que estamos viendo todavía es la persistencia de las marías de vientos del oeste en esa época, lo cual no es, digamos, normal. Ahora, ¿eso ha tenido algún tipo de impacto en las temperaturas en la columna de agua? Acá podemos comparar mayo 31, que es un promedio de 5 días. Los últimos 5 días de mayo, y estos son los últimos 5 días de este mes, porque es desde el 11 hasta el 15 de junio. Acá tenemos las temperaturas absolutas y acá tenemos las anomalías de las temperaturas. Esta es la profundidad, hasta 300 metros, esto es 180 grados oeste, Sudamérica está en este lado y el Pacífico Occidental está en este otro. Podemos ver que en términos de temperaturas absolutas no ha habido realmente grandes cambios. Quizá lo más resaltante puede ser que, por ejemplo, la isoterma 26, que llegaba a 140 oeste hacia el 31 de mayo, ahora se ha desplazado un poquitito a 120 oeste, ¿verdad? Pero estas otras isotermas que estaban subsuperficiales acá, por otro lado, tienden a aflorar ahora hacia el 15 de junio. En términos de anomalías, sin embargo, sí hay diferencias interesantes. Acá, hacia fines del mes de mayo, tenemos un núcleo negativo muy fuerte, centrado a 100 a 150 metros y en una gran área del Pacífico central y oriental, ¿no? Más o menos centrado en 160 a 140 oeste. En la última imagen, en el último promedio de 5 días, vemos de que este núcleo como que tiende a erosionarse. De hecho, la magnitud de la anomalía ha tendido a disminuir a 140, aunque todavía persiste a 160. Y la otra cosa importante también es de que acá, en el Pacífico Oriental, sobre los primeros 50 metros, ¿no?, se dan unas leves anomalías positivas de temperatura superficial del mar, que posiblemente están relacionadas con la persistencia de estas anomalías. Entonces, aparentemente, esta persistencia de anomalías débiles del vientos del oeste está logrando, en cierto modo, erosionar la magnitud de la anomalía de la temperatura superficial en la zona del Pacífico Ecuatorial y que sabemos que se propaga siempre en dirección hacia Sudamérica. Lo podemos ver acá también, pero ya en un diagrama tiempo versus longitud. Acá está el viento zonal, la anomalía de la temperatura superficial del mar y la profundidad de isoterma de 20, que viene a ser, digamos, un equivalente a la profundidad de la Pacífico Ecuatorial. Y acá nuevamente, ¿no?, podemos ver los colores amarillos y rojos nos indican anomalías del oeste. Esta serie ratifica lo que ya habíamos comentado. Pero en términos de anomalía de temperatura superficial del mar, tenemos acá condiciones más frías al este de los 150, pero con algunos núcleos de anomalías positivas. Y la profundidad de isoterma 20 es mucho más negativa, ¿no? Está mucho más profundizada el isoterma 20 en la zona central que en el extremo del Pacífico Oriental. Entonces, lo que se evidencia, o en todo caso se presentan y se muestran algunos indicios, es de que hay un desacoplamiento, en cierto modo, de la respuesta del Pacífico Oriental con lo que está ocurriendo en el Pacífico Central, pero en este caso bajo condiciones favorables al desarrollo del movimiento frío. Durante el Niño, 2015 o 2016, teníamos una situación opuesta. Por eso teníamos una situación similar, pero bajo un escenario opuesto. Había un desacoplamiento muy evidente entre el Pacífico Oriental y el Pacífico Central, que en cierto modo mitigó, ¿no?, la magnitud de las anomalías frente a la costa sudamericana. Y en este caso, lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, hay condiciones muy frías en el Pacífico Central, la interacción océano-atmósfera próxima a Sudamérica aparentemente está ayudando a mitigar ese enfriamiento. Bueno, entonces ahora, en términos de la temperatura, también ya a escala más regional, acá tenemos nuevamente los cuatro periodos: 10 de mayo, 20 de mayo, 21 de mayo, 15 de junio. ¿No? Es interesante comparar las temperaturas absolutas con las anomalías de temperatura, porque en términos de temperaturas absolutas hay claramente un repliegue de las temperaturas más cálidas hacia afuera de la zona costera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los contornos de la isoterma 27, ¿no?, que estaban relativamente cerca a la costa norte del Perú hace el 10 de mayo, y ahora lo vemos más o menos unas 300 millas
de desplazadas hacia el oeste en esta última composición que es del 15 de junio. Entonces, en términos de temperaturas absolutas, sí se ve, digamos, un repliegue de las aguas más cálidas y oceánicas hacia el oeste, lo cual corresponde, obviamente, al comportamiento estacional que hay en nuestra región. Pero en términos de las anomalías, ¿no?, las cosas no son tan claras como la figura de uno. Acá podemos ver que el máximo desarrollo de anomalías negativas se da hacia fines de mayo, sobre todo en la zona norte, ¿no?, pero persisten estos núcleos de anomalías positivas fuera de la costa, digamos, a más de 100 o 150 millas, ¿no? Y en la última composición, que es del 15 de junio, inclusive vemos que estos núcleos aparentemente tienden a acercarse a la costa central. Pero quizá eso hay que ver un poquito con pinzas. ¿Por qué? Porque las climatologías que se utilizan como base para calcular estas anomalías son climatologías mensuales. Y las observaciones, en cambio, son observaciones diarias. Entonces, si mi climatología de mayo es esta, mi climatología de junio es esta, ¿verdad? Pero yo estoy comparando una observación contra un promedio mensual. Puede haber, digamos, podría haber potencialmente, ¿no?, un artefacto en la estimación real de la magnitud de la anomalía, ¿no?, porque las anomalías no están calculadas a una frecuencia diaria, ¿no? Entonces, este cambio de línea de base que ocurre de un mes a otro puede inducir, ¿no?, a una sobreestimación de la anomalía real. Bien, bueno, en términos de la altura del nivel medio del mar, que nos sirve, digamos, como un indicador de la propagación de ondas Kelvin, ¿no?, podemos ver que la última onda Kelvin importante, pues, fue la que arribó a nuestra costa entre febrero y marzo. Acá la podemos ver, ¿no?, esta es la zona ecuatorial, esto es 20 grados sur, esto es el tiempo, ¿no? De ahí tuvimos, aparentemente, una onda muy débil hacia fines de marzo y abril, y una muy fuerte, relativamente fuerte, que actuó entre fines de abril y principios de mayo, ¿no?, y que fue la que ocasionó el enfriamiento bastante abrupto frente a nuestra costa. Posteriormente a ella, en nuestros últimos registros, más bien tenemos anomalías positivas del nivel medio del mar, lo que significa, ¿no?, de que al menos hasta principios de junio no se estaba propagando una nueva onda que me enfría, solamente se habían propagado dos. Pero como veremos más adelante, en los modelos se está pronosticando el arribo de una nueva onda. En cuanto al viento costero, acá estamos hablando del viento de los 40 kilómetros frente a la costa, o sea, es un viento realmente de la franja muy costera. Si nos centramos en ver solamente la anomalía del viento, y a partir del mes de mayo, podemos ver que predominan los colores celeste y azul, lo cual nos indica la anomalía negativa, es decir, el viento más débil de su promedio, ¿no?, ha prevalecido estas condiciones prácticamente durante todo el mes de mayo y hasta el presente, con algunas excepciones, especialmente frente a Pisco y San Juan. Acá tenemos un evento alrededor del 20 de mayo y acá tenemos otro evento alrededor del 10 al 15 de mayo. Pero en general, a lo largo de la costa, han prevalecido, digamos, anomalías negativas de viento. Entonces, si vamos a nuestro esquema inicial, ¿qué es lo que necesitamos para que el ecosistema, el ordenamiento costero, digamos, opere o funcione de la manera más productiva o más normal? Necesitamos, por un lado, una termoclina superficial y, por otro lado, necesitamos aflotamiento, ¿no? Porque podemos tener termoclina superficial, pero si no hay afloramiento, tampoco esos nutrientes llegan a la superficie. Lo que estamos viendo es que a nivel del Pacífico, la circulación tropical como se está normalizando. Entonces, la termoclina, efectivamente, tomando todo el promedio pacífico, se está superficializando frente a la costa sudamericana. Pero el viento favorable al afloramiento está relativamente débil en relación a su condición normal. Entonces, eso significa que el afloramiento costero, pues, no es tan intenso como debería ser para este periodo de año. Bien, las anomalías de temperatura, tomando como base los puntos de medición en la zona litoral, nos muestran un promedio a lo largo de la costa de menos 0.17 grados, y esto es información de hace 2 días.
la tendencia, como pueden notar, ¿no? Ya prácticamente los últimos días, todas las estaciones de observación nos muestran valores en rango neutro, ¿no? Así que, digamos, en términos de las temperaturas en el litoral, tenemos condiciones normales en este momento. ¿Cómo han evolucionado las temperaturas ahora, o mejor dicho, las condiciones oceanográficas, no solamente en la superficie, sino en la columna de agua? Acá podemos ver Paita, y esta primera sección es de enero, acá tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estas son temperaturas absolutas. Y estas son las anomalías de la temperatura, igual, enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? Estos colores muy rojos nos indican anomalías de más de 2 grados, colores amarillos, anomalías de más de 1, y entre verde, pues condiciones neutrales. Podemos ver de que hasta abril, estos principios de abril, por lo menos a unos 100 o 150 metros de la columna de agua, había anomalías por encima de 2 grados. Esto se disipó rápidamente entre abril y mayo. Mayo, en Paita, ya las condiciones son neutrales en promedio o inclusive negativas en los primeros 50 años. Entonces, la evolución de condiciones cálidas a neutras ha sido bastante abrupta en Paita en los últimos 2 meses. En salinidad, sin embargo, los cambios no han sido tan significativos. Es decir, acá también tenemos las anomalías de salinidad y acá tenemos valores absolutos de salinidad. Para facilitar la interpretación, digamos que los azules más intensos corresponden a salinidades de aguas oceánicas subtropicales que sabemos que relativamente son pobres en nutrientes. Podemos ver de que estas aguas han estado dominando toda la capa superficial frente a Paita desde enero hasta mayo. Y eso se ve en las anomalías, persisten anomalías positivas, ¿no? ¿Por qué son anomalías positivas? Porque normalmente en Paita no debería el hábitat, digamos, estar dominado por aguas subtropicales, sino por aguas ecuatoriales. Las aguas ecuatoriales se caracterizan por tener mayores salinidades más bajas. Y el valor promedio, digamos, considerando la mezcla de estas aguas con las aguas costeras, es de alrededor de 35.0. Esas son las condiciones normales en Paita. Estamos viendo que durante todo el evento, sobre todo en los últimos meses, sin embargo, ha habido una presencia inusual de aguas oceánicas subtropicales. Es decir, el efecto, ¿no? el proceso ha sido más este-oeste que norte-sur, y esas condiciones todavía no se han restablecido como que debería ser su comportamiento normal. Y en términos de otros dos indicadores interesantes, que son el oxígeno y la velocidad de las corrientes, podemos ver también que no ha habido muchos cambios en la profundidad, por ejemplo, de las aguas pobres en oxígeno frente a Paita. Durante los últimos 5 meses, la zona mínima de oxígeno se ha mantenido por debajo de los 150 metros de profundidad. Eso también es un poquito en contra, digamos, del comportamiento, digamos, más propio, ¿no? del afloramiento costero, donde deberíamos esperar que las aguas muy pobres en oxígeno asciendan en superficie. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Pensamos que se debe a que las corrientes costeras han tenido una influencia más de norte a sur. Aquí, por ejemplo, en estos diagramas, los colores rojos nos indican flujos de norte a sur y los colores azules y celestes nos indican flujos de sur a norte. Por ejemplo, en febrero vemos que prácticamente toda la sección de 100 millas tenía un flujo muy fuerte de norte a sur. Y las aguas del norte son más oxigenadas, más pobres en nutrientes, etc. ¿No? Así que posiblemente esta persistencia, digamos, de aguas pobres en oxígeno relativamente profundas, obedezca a que en términos de circulación marina ha prevalecido un flujo de norte a sur. Y esta es la llamada extensión sur de la corriente Grom, que es muy conocida en la literatura, digamos, oceanográfica del país. Ahora veamos la sección de Chicama. Acá también podemos ver acá temperaturas absolutas, anomalías térmicas. El cambio acá no ha sido tan abrupto como en el caso de Paita. Acá podemos ver, por ejemplo, que en marzo teníamos anomalías de más 2 grados en los primeros 150 metros de profundidad, que se debilita hacia abril a más de 1. Y para mayo,
Ya la zona costera prácticamente muestra condiciones neutrales, pero fuera de la costa, es decir, fuera de las 50 millas, persiste un núcleo de anomalía positiva. Es decir, si solamente consideramos la zona costera de Chicama, digamos, ya recupera sus condiciones normales, pero la zona, digamos, lejos de la costa, más bien muestra esta anomalía positiva en la columna de agua. Y el término de salinidad, algo que también es muy, muy llamativo, es la persistencia de las aguas subtropicales durante todo el periodo. Acá podemos ver que ocupan los primeros 100 metros de profundidad, y en la última prospección realizada, que es el 25 y 26 de mayo, es un poco más delgada la capa, pero siempre ocupando los primeros 50 a 100 metros de profundidad. Y eso lo podemos ver en términos también de su anomalía de salinidad, son anomalías positivas. Entonces, digamos, en conclusión, de Paita y de Chicama podemos decir que, en términos de anomalías térmicas, estas han tendido a disiparse, especialmente en la zona costera, en los últimos dos meses, de manera bastante rápida. Pero en términos de salinidad, ¿no?, las anomalías positivas de salinidad han persistido, y principalmente en Chicama, y eso está asociado aparentemente a la aproximación de las aguas subtropicales y superficiales. Y en términos de las corrientes, acá también se nota, digamos, una influencia de los flujos hacia el sur. Acá quizá en menos magnitud que en los meses precedentes, pero siempre sobre la plataforma continental, flujos hacia el sur. Y eso puede explicar por qué la mínima de oxígeno está relativamente profunda en esta zona. Normalmente en Chicama la mínima de oxígeno debería estar por encima de los 80 metros y la vemos acá por debajo de los 100 metros en la última prospección realizada. Ahora, veamos un poco más la comparación de las condiciones encontradas en el crucero de evaluación de recursos pelágicos realizado entre marzo y abril con el crucero de evaluación de recursos pelágicos en mayo-junio. Vamos a ver primero la comparación a nivel superficial y después a nivel vertical. A la derecha es marzo-abril, a la izquierda es mayo-junio. Entonces, podemos ver que en términos de temperaturas absolutas hay una diferencia de más o menos 4 grados, ¿no?, entre este crucero y este otro crucero, ¿no?, principalmente en la zona costera, en las primeras 50 millas. Ha habido un enfriamiento bastante significativo de la temperatura superficial del mar, principalmente en la zona costera, comparado con el crucero con respecto a otro. Acá debo decir de que la climatología que se basa en estas anomalías, en este caso, también han sido calculadas con datos históricos entre el 80 y el 10 para ser consistentes con toda la análisis de las anomalías. Bueno, y en términos de anomalías térmicas, ¿no?, también el contraste es bastante grande. Acá teníamos anomalías positivas muy grandes al norte de Pimentel, ¿no?, relativamente cerca de la costa entre Malabrigo y Guarney y algunos núcleos más al sur. En mayo, junio, en el último crucero, vemos que ya la zona norte está fría o neutra y persisten, pero muy, ya, o digamos, no muy, pero más débiles algunos núcleos de anomalías positivas frente a Pimentel, frente a Guarney. Entonces, en términos de las temperaturas, tanto a nivel absoluto como a nivel de anomalía, ha habido una normalización de las condiciones a nivel superficial comparando un crucero con respecto a otro. Ahora, en términos de salinidad, ¿se da el mismo patrón? Bueno, no tanto, ¿no? Acá vemos marzo, abril y acá nuevamente vemos mayo. Y en este caso recordemos que los colores azules nos indican las aguas subtropicales, ¿no?, y los colores amarillos y verdes las aguas costeras, las aguas del afloramiento. Vemos que realmente aguas del afloramiento propiamente dichas solamente se observa un poco al sur de Pisco probablemente. Acá, en realidad, estos valores corresponden a la mezcla entre la zona ecuatorial y la zona subtropical, o sea, no está relacionado con el afloramiento, sino con la mezcla de aguas, pero a lo largo de la mayor parte de la costa persisten, ¿no?, valores altos de salinidad, ¿no?, que están muy, muy próximos en la zona, por ejemplo, de Huacho, Guarney, Chimbote, Salaverde y Pimentel, ¿no? En esta zona, sobre todo, las aguas subtropicales están muy próximas. Ahora, ¿cuál puede ser la explicación de eso?
Recordemos en lo que pasa, recordemos el comportamiento de los mismos costeros. Hemos dicho que prácticamente en mayo, pero sobre todo, ¿no?, a partir de la segunda quincena de mayo, los vientos costeros en el ciclón del Pacífico Sur han estado debilitados. Y esto lo vemos tanto en mapas como en los barcos diarios. Salvo algunos pulsos de viento fuerte en la zona de Pisco y San Juan. Entonces, si el afloramiento está más débil, eso significa de que el desplazamiento de las aguas subtropicales hacia afuera de la costa también es más débil. Por lo tanto, entonces, las aguas costeras están muy replegadas y las aguas oceánicas se pegan mucho a la costa. Entonces, digamos, como primera explicación, podemos plantear de que esa aproximación de las aguas oceánicas obedece principalmente, ¿no?, a las condiciones débiles de viento costero y de afloramiento que se han registrado básicamente en los últimos 30 a 40 días. Ahora comparemos las anomalías térmicas y de salinidad integradas a la columna de agua. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, en cada una de estas secciones, hemos integrado el valor de la anomalía en las primeras 45 millas y sobre los 150 metros. Se hizo una caja y en esa caja se calculó la anomalía promedio, tanto de temperatura como de salinidad, en diferentes secciones verticales que se realizaron tanto en el crucero de abril como en el crucero de mayo. Y estos son los resultados. Entonces, las barras azules corresponden a la temperatura y las barras rojas corresponden a la salinidad, en términos de la anomalía. Las dos barras de la izquierda corresponden al crucero de marzo y las dos barras de la derecha corresponden al crucero de mayo. Entonces, acá en Paita, por ejemplo, la anomalía térmica integrada pasa de 1.6 a menos 0.4. La anomalía de salinidad pasa de más 0.1 a 0.02. O sea, prácticamente acá desaparecen las anomalías integradas, tanto desde el punto de vista de la temperatura como desde el punto de vista de la salinidad. Algo parecido ocurre en Chicama, pero de menor magnitud en el caso de la salinidad. Y en el caso de Bermejo, que queda acá entre Guarmé y Supe, ¿no?, es donde las diferencias en las anomalías entre un crucero y otro son menores. Acá podemos ver que la anomalía de salinidad apenas desciende de 0.06 a 0.04 y la anomalía térmica pues se mantiene, pero en el rango próximo a la ventana. En la zona de San Juan, en cambio, ¿no?, las anomalías se han mantenido negativas. O sea, acá ya las condiciones estaban bastante normales para el crucero de marzo a abril. Bueno, entonces, en resumen, lo que podemos decir es de que la estructura vertical de la zona costera a lo largo del litoral tuvo una disminución de las anomalías térmicas integradas y las anomalías salinas disminuyeron en todas las secciones entre Paita y Cañador. Pero en Bermejo, que es justamente en el centro del litoral, esta reducción de la anomalía fue la menor, lo cual indica una mayor incidencia de las aguas subtropicales, ¿no? Pero no solamente en la superficie, sino en una capa integrada de 150 metros. Bien, la información más actual que tenemos de observaciones in situ proviene de la estación fija de Paita. Esta es una observación del 15 de junio, de hacer eso, pero que acá le estamos comparando con información que viene de las boyas Argo, que sostiene la NOAA en la zona del Pacífico Ecuatoriano. Entonces, se han seleccionado estas tres cajas para tener promedios de anomalías de las boyas Argo, que son anomalías diarias. Y en este caso, las anomalías térmicas de la estación fija Paita, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, este núcleo frío, en realidad es una onda Kelvin fría, ¿no?, que en la zona de las Argo, ¿no?, aparece hacia la quincena de abril, ¿no?, y que se va desplazando, digamos, hacia el norte de la costa, ¿verdad?, alrededor del mes de, pues, alrededor del mes de mayo. Pero acá en las Argo aparece un nuevo pulso, ¿no?, que todavía no se nota en la zona costera, ¿no? Entonces, eso de acá, posiblemente la señal de la onda Kelvin fría, que se está pronosticando, como voy a mostrar más adelante, que arribaría a la costa del Perú probablemente en las próximas semanas. Bueno, en términos de productividad, ¿qué podemos decir?
Estoy recordando cómo han evolucionado las condiciones, las masas de agua, en términos de salinidad, siguen mostrando condiciones anómalas para el periodo, y no solamente es en la superficie, sino en una capa integrada de 100 a 150 metros, lo cual indica de que también las condiciones de nutrientes están alteradas en esa misma capa. Ahora, acá estamos comparando el promedio de la concentración de clorofila para el mes de abril, para el mes de mayo y para la primera quincena de junio. Estos son valores absolutos de clorofila. Acá es importante señalar de que el ciclo normal de la productividad nos muestra su pico generalmente durante el verano y hacia fines de verano. Así que el hecho de que en abril haya concentraciones más altas de clorofila que en junio está dentro del comportamiento normal del ciclo de la productividad. Pero es interesante ver, por ejemplo, que acá en abril hubo núcleos de hasta más de 20 miligramos por metro cúbico de cacao disco, que son concentraciones muy elevadas, inclusive para un sistema natural como usted, ¿no? Que entre el 1 y 31 de mayo hubo núcleos importantes frente a Chicago y también frente a Callao, y que estos prácticamente desaparecen en la primera quincena de junio. Bueno, pero si quisiéramos verlo ya de una manera más objetiva, lo que tenemos que ver son las anomalías de clorofila A. Y esta es una serie de anomalías de clorofila A promediada para la franja de 100 kilómetros entre Talara y San Juan. O sea, entre Talara y San Juan, 100 kilómetros, y ahí se calculó la anomalía de la clorofila A. Y podemos ver, ¿no? El año pasado, octubre, noviembre, fueron periodos en los cuales, fueron meses en los cuales la anomalía negativa fue muy grande, digamos, menos 4 miligramos por metro cúbico en promedio para esta franja de 100 kilómetros. Es un impacto muy grande en términos de productividad. Pero luego, a partir de diciembre, tenemos una tendencia positiva, ¿no? Con fluctuaciones, lo cual es lógico, ¿no? Pero es una tendencia positiva que alcanza su máxima, digamos, expresión en el mes de abril. Es en el mes de abril donde tenemos inclusive anomalías positivas de más 4, o sea, son anomalías muy importantes que correspondería esto a esto que estamos viendo acá. Y luego hay una caída, pero siempre dentro del rango más o menos neutral o normal entre mayo y junio, que viene a ser esto que estamos viendo acá. Entonces, podemos decir que en general la concentración clorofila frente a la costa se encuentra en un rango normal con una tendencia ascendente desde febrero de este año. Pero desde mayo hasta la quincena de junio hay una disminución de la clorofila respecto a abril, especialmente frente a la costa centro-norte. Entonces, ese patrón, digamos, de disminución de la clorofila A, no solamente temporal, sino espacial, también es consistente con el debilitamiento de los vientos que hemos observado en figuras anteriores, que nos indica que el afloramiento es más débil y por lo tanto hay menos potencial de fertilizar la zona superficial y con ello propiciar el crecimiento del plan. Bueno, perspectivas. Creo que esto lo voy a pasar. Esto sí es importante. Esto es un índice de la intensidad del viento en la zona centro-sur de Perú y norte de Chile, entre 90 y 80 grados oeste, es decir, la zona, digamos, de los vientos que están directamente controlados por el anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, si el índice está por arriba de cero, significa que los vientos son más intensos de lo normal. Si está por debajo, significa que están, digamos, que no tienen esa misma fuerza, ¿no? Y lo que podemos ver es que durante el año 2015, ¿no?, comparado al 97 y al 82, estos vientos del sudeste estuvieron muy por encima de su patrón histórico, lo cual puede explicar por qué, o sea, puede ser otra de las razones por las cuales la magnitud del Niño o de las manifestaciones del Niño en la zona oriental no fue comparable a la de 1998 o 1983. Pero, ¿qué está pasando en los últimos meses? ¿No? En los últimos meses vemos, esto es diciembre, esto es enero, vemos que en enero, febrero y marzo tenemos anomalías positivas del viento, pero esto colapsa entre abril y mayo. Esta caída del viento, ¿no?, es otra indicación de lo que ya habíamos señalado anteriormente. Los pronósticos a nivel atmosférico nunca pueden ser de muy larga duración, máximo es de 15 días, 20 días. O sea, más allá
los modelos, digamos, no son robustos. Esta es la salida de un modelo de predicción del viento, digamos, superficial a 850 hectopascales. Por el momento, olvídense de los contornos, solamente concéntrense en los colores. Los colores rojos o rosados nos indican anomalías de vientos del oeste, y los colores azules anomalías de vientos del este. Es decir, colores azules nos indicarían que los alisios se intensifican y colores rojos que se debilitan o que se invierten. Y esta simulación fue inicializada el 5 de julio y llega hasta el 3 de julio, es decir, hasta los próximos 10 a 15 días. Lo que podemos ver es que este modelo predice una persistencia de las anomalías de vientos del oeste hasta por lo menos el 17 o 18 de junio. Y a partir de ahí, débiles anomalías favorables a los alisios en las últimas semanas. O sea, por lo menos quizá en los próximos 5 días a una semana debería mantenerse las condiciones actuales en el Pacífico Ecuatorial, donde tenemos que los alisios, en vez de intensificarse de acuerdo a su estacionalidad, están más débiles. Y eso puede favorecer, ¿no?, la reducción, por ejemplo, del impacto de la onda hemifría que está viajando hacia Sudamérica. Esta es también una simulación actualizada de la propagación de la onda Kelvin. Este modelo fue corrido el 10 de junio. Entonces, acá la onda Kelvin ha sido descompuesta en dos modos. No voy a explicar eso, veamos solamente la resultante. Podemos ver que hasta marzo, todo esto que vemos, estos colores rojos nos indican ondas Kelvin cálidas, ¿no?, que ocasionan una proposición de termoclina y un aumento de la temperatura en la capa superficial, sucediéndose mes a mes, prácticamente desde marzo de 2015 hasta marzo de 2016, y luego desaparece esta señal, ya no se propagan más ondas Kelvin cálidas, y más bien aparecen, ¿no?, algunas ondas Kelvin frías, esta de acá, que llegó hacia marzo, hacia fines o quincena de marzo, esta otra, ¿no?, la de abril, y el modelo, digamos, predice, ¿no?, un nuevo curso que sería muy importante en el mes de junio o julio de este año, además de la costa, siempre y cuando las condiciones de los vientos, digamos, persistan de acuerdo a su patrón climatológico, ¿no?, y de esta manera no alteren la magnitud de la onda fría. Entonces, si ese supuesto se cumple, el escenario más probable es que la onda fría estaría arribando a la costa peruana en las próximas semanas. Y los modelos de las agencias internacionales, lo que nos están diciendo, los modelos más recientes, ¿no?, esto es basado según el porcentaje del total de modelos elaborados, de que la niña parece ser el escenario más probable a partir de julio, agosto, septiembre, en la zona del Pacífico Central. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que la probabilidad máxima que alcanza es del 60%. Usted recuerda que el año pasado, para esta misma época, la predicción de los agentes internacionales de la probabilidad del niño excedía el 80% y muchas veces el 90%. Entonces, en este caso, los modelos están siendo más conservadores. Si bien es cierto, hay una mayor probabilidad del desarrollo de la niña, digamos, la probabilidad no es tan alta como la que teníamos el año pasado con respecto a la generación del escenario. Según el juicio de expertos, según el comité, digamos, de expertos de la NOAA y de IRI, la probabilidad de la evolución hacia la niña es mayor, sí, nunca por encima del 80%, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del año. Ahora eso ya lo vemos de manera un poco más numérica. Esto es un conjunto de modelos de Estados Unidos. Cada curva corresponde a una simulación de cada uno de estos modelos, y este es básicamente el abanico de respuesta a las simulaciones que tiene, ¿no? Esto fue inicializado en mayo, y lo que podemos ver acá es de que la gran mayoría de los modelos muestra
condiciones negativas, es decir, anomalías negativas de temperatura superficial del mar en la zona del Niño 3.4, ¿no? A partir de junio y principalmente de julio, agosto y septiembre. Sin embargo, si comparamos la magnitud de estas anomalías con las categorías del Niño en el Pacífico Central, vemos que la gran mayoría de simulaciones nos da estas condiciones entre el rango de débil y moderado. Otra cosa importante es que al comparar el skill de estos modelos en eventos fríos pasados, se ha podido constatar que por lo general los modelos tienden a sobreestimar la magnitud de los eventos fríos. Es decir, en niñas pasadas, estos modelos de agencias internacionales siempre han tendido a dar anomalías más negativas de las que realmente se producen. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de modelos prevén condiciones de anomalías correspondientes a la niña, hay que tomar un poco con pinza, digamos, la magnitud que nos están generando. Ahora, en la zona del Niño 1 más 2, que es la que está frente a nosotros, los resultados son aún más conservadores. Si bien es cierto de que los modelos también nos dan en su mayoría condiciones de anomalías negativas, estas se encuentran prácticamente en su totalidad en el rango negro, ¿no? Este es el umbral de menos 1 y vemos que solamente las simulaciones de la NASA nos dan anomalías, digamos, corresponderían a una línea débil, pero solamente durante 2 meses, es decir, que aún ahí no se cumpliría el requisito para categorizar esa condición como una niña, ¿no? Y la información que nos ha seguido llegando en estos últimos días nos muestra que en general todas las agencias están corrigiendo sus predicciones a la baja. Es decir, las nuevas simulaciones que están generando siguen produciendo ciertas anomalías negativas, pero cada vez menos negativas que las simulaciones anteriores. Entonces, hay una corrección a la baja en cuanto a la magnitud de las anomalías negativas de estas agencias. Bueno, y esta más o menos es una figura de la anterior, un poco más resumida. Realmente lo que predomina son condiciones neutras según este modelo, estos modelos para ICI. Y acá lo podemos ver ya gráficamente cómo sería el patrón espacial según 3 tipos de salidas. Este es el modelo europeo, este es un modelo de Estados Unidos, el CFS2, y este es un ensamble de modelos de Estados Unidos. Acá hay un promedio de 10 más. Bueno, en todos los casos vemos, ¿no?, para el trimestre de junio, julio, agosto, ¿no?, condiciones frías, principalmente desde el norte de Perú hacia el Pacífico Ecuatorial. Ese mismo patrón se da en este modelo y en este otro modelo, ¿no? En la zona centro-sur de Perú, más bien las condiciones que prevalecen son de tipo neutral o generalmente cálidas, según estos modelos de gran escala. Para el trimestre de julio, agosto, septiembre, es más o menos la misma, el mismo comportamiento. Aunque, ¿no?, según sobre todo este modelo CFS2 y el MME, ¿no?, aparentemente en la franja costera también tendríamos anomalías negativas, pero en un rango pues débil, ¿no?, muy próximas a la costa a lo largo de toda el litoral peruano. Bueno, acá lo podemos ver numéricamente, ¿no?, los pronósticos, ¿verdad? Estos fueron los pronósticos emitidos en abril. Estos son los pronósticos emitidos en mayo, de acuerdo a este conjunto de modelos. Y podemos ver que en los pronósticos de abril, ¿no?, teníamos varios casos en donde teníamos casilleros azules, ¿no? O sea, esto indica condiciones de la niña, efectivamente, que ya prácticamente desaparece en el caso de los modelos emitidos en mayo. Bien, entonces, para concluir, el comunicado del GEN plantea entonces de que se mantiene un estado no activo, continúan condiciones normales en la costa de Perú para los siguientes 2 meses, esperan condiciones normales a ligeramente frías debido al arribo de una onda tibia y fría en la simulación a partir de la segunda quincena de junio. No se descarte el desarrollo de la línea costera en los siguientes meses, para que no podemos decir más con información escrita. En la sesión de perspectivas se desarrolla un poquito más esto. Se dice que se prevé el arribo de la tercera onda Kelvin fría para la segunda quincena de junio,
la cual sumada a la intensificación previsible del sistema Pacífico Sur, si se comporta de acuerdo a su estacionalidad, podría contribuir a que se desarrolle la anomalía negativa de las temperaturas del mar y del aire a lo largo de la costa peruana durante los próximos meses. Sin embargo, de debilitarse esta onda fría, como ya ocurrió con la anterior, las temperaturas podrían mantenerse en un rango temporal. Finalmente, el Comité Multisectorial considera probable que el infierno sea de características normales, aunque sea mucho más de lo normal, sin descartar el posible desarrollo de la atmósfera en los siguientes meses. El comité se vuelve a reunir en la primera semana de julio y cuando se vuelve a revisar las condiciones. Sería todo lo que podríamos hacer. Una consulta, ¿y cómo queda 2014? ¿No? Porque claro, el análisis está haciendo 2015 o 2016, pero en realidad 2014 también hubo anomalías. O sea, ¿por qué la decisión ha sido verlo como 2015 y 2016 y no como un bloque de los tres años? Porque claro, es atípico versus 8, 2, 3, 9, 7, 9, 8, pero ¿cuál es la racionalidad de entrar ahí? En realidad, entendí que había un interés sobre todo, o sea, entender la evolución más reciente de las condiciones. Entonces, supongo que a propósito direccioné la presentación a poner más énfasis en la evolución más reciente, ¿no? Esto, pero no ha habido una razón realmente más allá de eso en el énfasis de la que he dado en toda la presentación. Pero yendo al tema del 2014, bueno, el FEM y el CEN, ¿no?, muestran pues que realmente frente a la costa del Perú tuvimos un niño que llegó a tener una magnitud moderada, pero que fue de una duración relativamente corta. Y estas anomalías se presentaron en los meses donde las temperaturas normalmente son más frías, es decir, entre otoño, invierno y algo de primavera. Por lo tanto, sus impactos a nivel ya más climático en general también no fueron significativos. Entonces, un resumen, un evento más corto, más débil, y sus máximas anomalías no se dieron en el periodo en el cual los impactos pudieran haber sido mucho. Tú mencionaste, Dimitri, que la, el periodo de tiempo que se ha tomado como referencia para las anomalías es del 81 al 2010. En ese periodo ocurrieron dos de los niños más intensos. Y eso puede generar alguna tendencia a que se subestimen las anomalías negativas. No creo, porque el problema sería si comparásemos, digamos, una serie calculada con esta climatología, con otra serie calculada con otra climatología, o una serie en la cual se hubiesen excluido los eventos extremos. En la medida de que todos los índices climáticos, ¿no?, a nivel pacífico, regional, consideran todo el periodo en su conjunto, ¿no? Si es que efectivamente se diera algún tipo de artefactores, se va a presentar en todos los casos. Entonces, para la interpretación de los resultados, me parece válido mantener el periodo sin excluir ningún dato. Al interior del comité técnico seguimos trabajando en tratar de generar nuevos índices, compararnos con el centro. Pero quizá antes de eso hay que recalcar, creo que ningún índice nos va a dar toda la información que nos va a caracterizar, porque finalmente el índice que nosotros vamos a establecer finalmente va a obedecer a la pregunta que queremos responder. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el mejor indicador que podría generar, digamos, una probabilidad de evento catastrófico en la zona norte? La región del Niño 1 más 2 es una región muy adecuada, ¿cierto? Esa responde esa pregunta. Pero si mi pregunta es, ¿cuál es el mejor indicador para la intensidad del sistema de poblamiento costero? Que es algo muy importante, sin duda. Tal vez se pueden encontrar otros índices, que puede ser directamente un índice de rendimiento de usted. Entonces depende un poco de la gente. Pero yendo al fondo de la cuestión, en el FEN estamos trabajando en probar diferentes configuraciones para calcular índices, ya sea
en tanto su cobertura latitudinal como en su distancia de la costa. Por ejemplo, puedo compartir algunos análisis que hemos hecho utilizando, en vez del niño 1 más 2, usando las registros de la temperatura in situ a lo largo del litoral o tomando los datos satelitales de temperatura pero en la zona costera, los primeros 100 kilómetros o los primeros 50 kilómetros. Al comparar estas series con las series de Vicente, lo que vemos es de que estos otros índices capturan, ¿no?, los mismos eventos niño que captura el Vicente. Es decir, realmente no hay una diferencia muy importante. O sea, sobre una base, digamos, de 30 años, el ISEM, de acuerdo a su métrica, me captura 12 eventos mínimos. Pues bien, el índice basado en las temperaturas del litoral me captura 11 eventos. El índice tomando las 50 o 100 millas me captura 11 o 12. ¿No? Quizás si aumento 100 millas más, me captura el mismo número de eventos que realmente no hay una diferencia significativa. Donde sí parece haber una diferencia es en la captura de los eventos del año. El ISEM es más conservador para capturar la niña, mientras que los índices basados en las temperaturas costeras, digamos, son menos conservadores. El ISEM puede capturar, por decir algo, 8 eventos la niña en 30 años, pero un índice basado en las temperaturas del litoral o en la franja costera, de repente me captura 15, de repente me captura 13. Entonces, es un análisis que seguimos trabajando, y de hecho es una tarea. Sin embargo, me queda una percepción de que estos comunicados del ENFE están dirigidos básicamente a un análisis del niño que tiene propósitos desastrosos, por decirlo de alguna forma, o sea, poder prevenir la acción del gobierno ante eventualidades desastrosas, administración de presupuestos, etc. Y me queda por el otro lado la sensación de que la parte de los pesqueros, la parte de la interpretación oceanográfica práctica que nosotros necesitamos para poder tener una definición no está de todo claro. Y es un asunto de percepciones el que durante toda tu exposición haya sido muy insidioso el repetir que este rango neutral y que este pronóstico de la niña puede ser corregido. Entonces, le pregunto quizás un poco más a Dimitri, o sea, esa percepción que tú tienes, ¿significa que podemos tener una eventualidad contraria a la niña en los próximos meses, que se pueda presentar algún fenómeno inverso, que la persistencia del niño sea mayor en los próximos meses? ¿Eso es lo que significa eso que he percibido o estoy equivocado? Realmente no tenemos certidumbre, ¿no?, de que pueda desarrollarse un evento de tipo la niña en absoluto. Es más, las condiciones son más favorables a la persistencia de condiciones neutrales en los próximos meses. No se descarta, siempre existe una probabilidad, aunque no es, digamos, cero, pero no implica nada más que eso. En su exposición usted ha manifestado que hay anomalías positivas en la salinidad, especialmente, si mal no recuerdo, en Tormenta Negra y en Uruguacho, y que esas anomalías llegan hasta 10 millas de la costa. Eso podría significar que la anchoveta en estos momentos, en esa zona que es tan importante, estaría dentro de las 10 millas. Ahora, esta onda Kelvin de baja temperatura podría agudizar esa situación que hace que la anchoveta se mantenga más aún. Más cerca de la costa, eso por un lado. Por otro lado, aparte de ENFEN, nosotros tenemos el FEN, o sea, el estudio regional del número del niño. Yo quisiera saber cómo andan estas dos instituciones, si se están fortaleciendo, o sea, si tienen mayores recursos, mayores reuniones, obviamente. A nivel nacional necesitamos que ambas instituciones, tanto el ENFEN como el ENFEN, se fortalezcan. El ENFEN es un organismo creado por el Estado peruano. El ENFEN es un mecanismo regional de cooperación para el estudio del niño.
Entonces, realmente, digamos, lo que el Perú puede controlar ahí es su propia contribución en el FEN. Pero cómo funciona en el FEN en realidad depende de la conjunción de voluntades de los diferentes países de las IPPs. Entonces, eso creo que es una diferencia. Ahora, yendo al tema de las aguas subtropicales y la onda que bueno, efectivamente lo que hemos observado en los cruceros, ¿no? Que hay una relación, digamos, entre la distribución de la anchoveta y la distribución de las masas de agua, ¿no? Entonces, no solamente en este tipo de condiciones se ha observado que cuando las aguas subtropicales están más próximas a la costa, los calúmenes tienden a estar más relegados a la costa. ¿Cuál es exactamente el mecanismo que relaciona esto con lo otro? Bueno, creo que ahí está todavía el campo un poco sujeto a interpretación. Probablemente no es solamente la salinidad la que está alterada, sino también los nutrientes, pero a su vez trae consigo una serie de consecuencias en el plancton, en el tipo de plancton que está presente, que finalmente pues, es alimento de la anchoveta, ¿no? Con respecto a la onda Kelvin, la onda que se está esperando es una onda fría. Entonces, eso significa que al propagarse, lo que ocasiona es que las termoclinas se superficialicen más. Por lo tanto, los nutrientes deberían ser más fácilmente disponibles en la capa superficial cuando una onda fría pasa. Entonces, si esta onda fría finalmente impacta, como creemos que va a impactar en las próximas semanas, lo que debería ocurrir es de que al estar los nutrientes más cercanos a la superficie, ¿no? Vientos relativamente moderados podrían generar un afloramiento muy eficaz, ¿no? Para que podría favorecer el crecimiento del plancton. Pero siempre hay otro tipo de procesos, ¿no? El crecimiento del plancton no solamente depende de la cantidad de nutrientes, depende de que haya suficiente radiación solar, también depende de que la capa de mezcla vertical no sea muy profunda, porque si no, no tiene suficiente luz en su ciclo de vida. Y el contexto general es que estamos en una condición de invierno, entrando en una condición de invierno. Y normalmente el ciclo anual de la productividad muestra sus valores mínimos de productividad en el invierno. Por una razón muy simple, porque en el invierno hay menos radiación solar, hay más cobertura nubosa y hay mezcla vertical más profunda. Entonces, la onda que bien puede pasar, los nutrientes pueden estar más cerca de la superficie, pero si el resto, digamos, de los procesos no son favorables, eso no va a tener un impacto muy significativo en la productividad. Cosa muy diferente sería si esta onda, por ejemplo, se propaga como onda fría, al término de la primavera o durante el verano, ¿no? En esas condiciones normalmente el mar está muy estratificado. Entonces, si pasa la onda fría, los nutrientes quedan muy cerca de la superficie, hay algo de vientos, el agua está estratificada, hay mucha luz, condiciones ideales, es un caldo de cultivo para la floración del fitoplancton. Pero esas no son las condiciones actuales. Entonces, me atrevería a decir de que será más probable que, de que este proceso de la onda Kelvin, ¿no? No va a tener un efecto mayor en términos de la productividad posterior. El comité se está, de hecho, digamos, se está modificando su conformación porque se va a dar cabida al ANA, antes estaba en el INRENA, en el ENFEN, por esa aparición INRENA, el ANA va a heredar, digamos, esa posición y también se está incorporando el CENEPRED. Entonces, como sabemos, CENEPRED es predicción de desastres, ya actualmente en el ENFEN está el INDECI. Entonces, sí, hay una relación, digamos, bastante directa, diría yo, entre la información que genera el ENFEN y las acciones que toman otros estamentos del Estado. Al menos debería ser así. ¿Qué esperaríamos durante los tres primeros meses, ahorita, con respecto al ciclón? ¿Cómo se desarrollaría? ¿Los próximos tres meses? Sí. No, de acuerdo a la estacionalidad del anticiclón, es el periodo en el cual este es más intenso, ¿no? Y los vientos costeros son más intensos. O sea, la climatología del anticiclón y la climatología de los vientos costeros muestran su periodo máximo a partir del mes de julio, agosto, septiembre y octubre inclusive. Entonces, si
digamos, el comportamiento de los vientos imita a lo que es su patrón estacional, lo que debemos esperar es que esta condición que estamos observando ahora de aproximación de aguas subtropicales debería tender a desaparecer y deberíamos tener una distribución mucho más típica, ¿no? Con aguas costeras frías, digamos, con una amplia distribución, quizá 50, 100, 150 millas fuera de la costa. Y eso además estaría ayudado por la onda Kelvin fría, ¿no?, que está pasando, que también va a contribuir a enfriar toda la capa subsuperficial de la costa. Siempre y cuando se cumpla el supuesto, ¿no?, de que los vientos y el anticiclón retornen a su comportamiento normal.